Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas se encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Hola, hoy es lunes 14 de febrero de 2022 y hoy seguimos en la serie que iniciamos el viernes pasado, que era Linux, línea de comandos y computación científica. Entonces hoy tenemos el segundo episodio de esta serie. Nos habíamos quedado en el episodio anterior en que estábamos comentando cómo acceder a ese supercomputador que está ejecutando Linux mediante la línea de comandos. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de eso, qué es lo que sucede cuando accedemos y qué es lo que se puede hacer y por qué. Vale, pues como comentábamos, hay varias maneras de acceder a ese supercomputador remoto en la línea de comandos. Y lo podemos hacer, va a depender si lo vamos a hacer desde nuestro sistema operativo en local. Podemos tener o intentar acceder desde un Mac, podemos intentar acceder desde otra máquina Linux o podemos intentar acceder desde una máquina Windows. Voy a contar primero el caso más común, que es Windows. Entonces ahí necesitaremos tener instalada una aplicación que permite conectarnos de manera remota mediante el protocolo SSH, que es un tipo de conexión segura, encriptada. Entonces, para ello nos instalaremos un programa que es gratis, que se llama PuTTY, P-U-T-T-Y. Instalamos ese programa, es relativamente fácil de configurar y la información que le tenemos que dar es el nombre de la máquina a la cual nos queremos conectar, también nuestro usuario y también el password para poder conectarnos. Eso sería desde Windows. No me meto más en detalle porque si tuviera que comentar más detalles ya tendría que explicarlo un poco de manera gráfica o haciendo un vídeo, y mi objetivo aquí no es ese. Mi objetivo aquí es contarlo pues a través del podcast. Entonces os dejaré el enlace y de verdad que es muy fácil de utilizar este programa, ¿vale? Luego, ¿cómo lo haríamos desde otra máquina Linux o desde otra máquina Mac? Pues ahí simplemente tenemos que abrir la línea de comandos y teclear SSH, nombre de usuario que tenemos en esa otra máquina, el símbolo de arroba y luego el nombre de la máquina. Entonces luego nos conectaremos, nos pedirá el password y ya estaremos todos conectados dentro de esa máquina remota. Vale, ahora vamos a suponer que ya nos hemos conectado todos a esa máquina en remoto y vamos a ver qué es lo que se puede hacer aquí. Primero vamos a comentar de manera general el caso de la computación científica, que es el que más nos interesa en principio. Pues bien, vamos a suponer que tenemos un ejecutable, un programa que hace algún tipo de simulación, algún cálculo, y que lo queremos ejecutar en esa máquina remota. Pues las cosas que podemos hacer ahí serían, en primer lugar, tendremos que tener una copia de ese programa en la máquina remota, y para ello tenemos que emplear un programa que permita trasladar o transferir ficheros entre nuestra máquina local, nuestro portátil, y la máquina remota, que puede ser ese clúster de cómputo científico. Existen muchas alternativas, muchas maneras de poder hacer esto, pero yo lo que os recomiendo es un programa que es open source, es gratis, y que se llama FileZilla. FileZilla. Lo dejo en la nota del programa para que podáis acceder a él, y es muy fácil de utilizar. Simplemente te aparecen dos paneles, uno con tu sistema de archivos en local, otro con el sistema de archivos en remoto, y vas arrastrando cosas y hacer transferencias. La verdad es que resulta bastante, bastante fácil. Pues bien, vamos a suponer que nosotros ya en local hemos probado
Ese software de computación científica, ese programa que hace algún tipo de simulación, ya no funciona a pequeña escala. Hacemos una simulación relativamente pequeña y entonces lo cogemos y nos lo llevamos a esa otra máquina en remoto. Ya lo tenemos allí. Ahora, lo primero que haríamos sería, pues, probar que efectivamente también funciona en esa máquina remota al ejecutarlo. Lo que tendremos que saber entonces es cómo ejecutarlo en línea de comandos, es decir, qué instrucciones o qué parámetros tenemos que especificar para poder ejecutarlo. Normalmente será algo del tipo punto barra, nombre del ejecutable, perdón, luego una serie de argumentos u opciones y entonces ya ejecutamos ese programa. Pues esta sería la manera más sencilla, pero que tenemos que, perdón otra vez, que tenemos que ejecutar y probar para ver que todo está en orden y que se puede ejecutar sin ningún problema en esa máquina en remoto. Bueno, pues el episodio de hoy termina aquí. Como os he comentado, esto va a ser una serie y sobre todo va a ser una serie bastante, bastante práctica, donde lo que os recomiendo es que para seguirla siempre os voy a dejar algún tipo de ejercicio de ver para que lo practiquéis y planteéis dudas y en el próximo episodio pues las responderé. Esa va a ser un poco pues la dinámica. Voy a dejar pasar normalmente un par de días entre cada par de episodios para que os dé tiempo a practicarlo. Tampoco quiero dejar pasar más tiempo, porque si dejo pasar más tiempo la gente normalmente pues no lo practica. Entonces va a ser un par de días. Entonces el ejercicio que os dejaría aquí para que lo practiquéis sería comprobar efectivamente que podéis hacer esto. Primero buscad, en el caso de que trabajéis en ello, qué software de computación científica estéis utilizando en local y en línea de comandos en vuestra investigación, ese que ejecutéis normalmente, y luego probad primero a transferirlo a una máquina remota y luego a ejecutarlo ahí, ¿vale? Ese sería el primer ejercicio. Los que no lo hayan hecho nunca tendrán una serie de dudas, las podéis plantear en la nota del programa, tenéis cómo contactarme. A través de la comunidad de Discord también las podéis plantear, o a través de mi correo electrónico, como queráis. Y en el próximo episodio pues las resolvemos, ¿vale? Será un episodio de, digamos, más información y luego un episodio para resolver dudas que hayan quedado ahí, ¿vale? Entonces os dejo ese ejercicio y también os dejo una cuestión para que os planteéis. En siguientes episodios trataremos un poco más en detalle el tema de los supercomputadores, cómo ejecutan Linux, etcétera. Pero una pregunta que os plantearía para que penséis y podamos ir discutiendo es ventajas y desventajas de que ese supercomputador puede ejecutar Windows o Linux. ¿Qué os parece? ¿Si es mejor Linux, Windows, sí o no y por qué? ¿Y cuántos casos conocéis? Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy y espero que os haya sido interesante. Feliz lunes de los enamorados y que tengáis un muy buen día. Hasta luego. Este podcast está patrocinado por Auphonic.com. Es un servicio cloud que te permite de manera muy fácil limpiar, nivelar y aumentar el volumen de tu sonido. Ese sonido que probablemente ha grabado con el móvil en la calle o en directo, en una entrevista, y que luego quieres dejar de la mejor manera posible y con el menor esfuerzo. Cuando te registras en su web, obtienes 2 horas gratis de proceso. Pero para los oyentes del podcast y utilizando el cupón que viene a continuación, vas a poder obtener 25 horas. Para ello, debes dirigirte a la siguiente dirección: auphonic.com/OFFER/Horacio con H y con C.
gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Os recuerdo que en la nota del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy y también un formulario donde, si quieres, puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras, estás en todo tu derecho, y también sugerir, si quieres, un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro, pues tu opinión me parece muy importante, y tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que va creciendo y que va contando muchas cosas interesantes. También comentar que si te interesa alguna de las técnicas que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, pues ponernos ahí 5 estrellas o 4, como quieras. Siempre viene bien. Muchas gracias. Hasta luego.